Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, Jesús se retiró al Monte de los Olivos y al amanecer se presentó de nuevo en el templo, donde la multitud se le acercaba, y él, sentado entre ellos, les enseñaba. Entonces los escribas y fariseos le llevaron a una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola frente a él, le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en flagrante adulterio. Moisés nos manda en la ley apedrear a estas mujeres. ¿Tú qué dices? Le preguntaban esto para ponerle una trampa y poder acusarlo. Pero Jesús se agachó y se puso a escribir en el suelo con el dedo. Pero como insistían en su pregunta, se incorporó y les dijo: Aquel de ustedes que no tenga pecado, que le tire la primera piedra. Se volvió a agachar y siguió escribiendo en el suelo. Al oír aquellas palabras, los acusadores comenzaron a escabullirse uno tras otro, empezando por los más viejos, hasta que dejaron solos a Jesús y a la mujer que estaba de pie junto a él. Entonces Jesús se enderezó y le preguntó: Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Nadie te ha condenado? Ella le contestó: Nadie, Señor. Y Jesús le dijo: Tampoco yo te condeno. Vete y ya no vuelvas a pecar. Palabra del Señor. Pueden tomar asiento. Celebramos el quinto domingo de Cuaresma. El Evangelio de hoy, de la mujer sorprendida en adulterio, que llevan a Jesús, queridos hermanos, es la presentación más gráfica de la compasión de Dios en todos los evangelios. Y es importante que dice el Evangelio que Jesús estaba en un lugar importante, en el templo, y que había multitud de gentes. Y es allí donde le llevan a esta mujer sorprendida en flagrante adulterio. Podemos decir que aquí se está dando la lucha entre lo viejo y lo nuevo, entre la ley y el amor, entre la justicia que viene de los hombres y la justicia que viene de Dios. Es importante este evangelio, porque el Señor nos está diciendo que también nosotros podamos en esta cuaresma hacer Pascua, dar el paso, y para poder pasar en tu vida de lo viejo a lo nuevo, de la ley del amor, no se logra limitándose a un ejercicio de la razón, porque se trata de entrever o de ver el misterio del proyecto único e irrepetible que Dios tiene para cada uno de nosotros. En este evangelio y en este domingo de Cuaresma está en juego el sentido de mi vida y de tu vida ante el Padre que me conoce y te conoce, me ama y te ama. Está en juego el verdadero para qué de mi existencia y de tu existencia, que nadie conoce mejor que Él. Por tanto, a lo que nos está llamando el Evangelio de hoy,
implica dejarse transformar por Cristo, reconociendo la obra de Dios en la propia experiencia cotidiana, en los acontecimientos de la historia y de la cultura de la que formamos parte, en el testimonio de tantos hombres y mujeres que nos han precedido o que nos acompañan con su sabiduría. Centrémonos en Cristo, que nos quiere, que nos ha dado su Espíritu. Dice la carta a los Hebreos que muchas veces y de muchas maneras habló Dios en el pasado a nuestros padres por medio de los profetas, pero en estos últimos tiempos nos ha hablado por medio de su Hijo, a quien instituyó heredero de todo y por quien también hizo el universo. Estas palabras de la Escritura fundamentan la necesidad de discernir la voz de Dios en la historia, o como dice el Concilio Vaticano II, leer la lectura de los signos de los tiempos. El punto central es la persona de Jesús. Jesús no es un profeta más, sino el profeta. Él envía al Espíritu que hable en nosotros. Por tanto, cabe al cristiano discernir esta voz del Espíritu. Me estoy refiriendo que cada uno de nosotros necesitamos tener el discernimiento de espíritus. ¿Y qué es eso? ¿Qué cosa es el discernimiento de espíritus? Si leemos los evangelios, o los evangelios traen la experiencia vivida de discernimiento de espíritu, es decir, el proceso de discernir. Discernir es poder ver qué viene de Dios y cuándo es una trampa del maligno. Poder ver los acontecimientos, poder leer los acontecimientos, discernirlos. Esto viene de Dios, esto es una trampa del diablo. De hecho, las parábolas en los evangelios suponen un continuo discernimiento. Les menciono algunas: ser sal o hacerse insípido, ojo sano o enfermo, camino espacioso o angosto, edificar sobre la arena o sobre roca, pescados buenos o malos, invitados de la primera o de la última hora, vírgenes sabias o necias, cultivar o desperdiciar talentos, y reconocer o desconocer al Hijo del Hombre en sus hermanos desnudos, enfermos o prisioneros. Comprender y vivir las parábolas es practicar el discernimiento. Este evangelio contiene dos actitudes que están en contradicción. Primero es la actitud de los escribas y fariseos, basada en un entendimiento de sí mismos como justos y rectos. La segunda actitud es la actitud de Jesús, basada en la ternura de un padre que nunca deja de amar a sus hijos a pesar de todo lo que pueden hacer. Al ver en el Evangelio la trampa que sus enemigos pusieron a Jesús, parece que no hay salida. Los fariseos le ofrecen a Jesús solamente dos posibilidades: respetar la ley o negarla. Pero Jesús no cae en la trampa. Jesús no vino para hacer cumplir las leyes que destruyen a la persona. Más bien vino para enseñarnos una nueva ley que siempre lleva a la libertad. Entonces, vemos cómo termina este encuentro que hubiera podido culminar con la condena de la mujer. El final es simple y tierno. Jesús respeta
a la mujer como persona. No hay ni una palabra de reproche. Reconoce en ella la posibilidad de cambio. Le dice simplemente, vete y ya no vuelvas a pecar. Jesús le manda a empezar de nuevo su vida, a regresar a la familia y a la comunidad y recomenzar su vida sin humillación ni vergüenza. Hemos escuchado en la primera lectura del profeta Isaías que nos da las lindas palabras del Señor, yo voy a realizar algo nuevo. Y dice, ya está brotando, ¿no lo notan? Lo nuevo es la compasión y ternura de Jesús en cuanto a los pecadores. Ahora, lo importante era el castigo o la fría aplicación de la ley punitiva, pero sabemos que eso no libera a las personas. Cuando uno se siente humillado o cubierto de oprobio, el individuo sigue como esclavizado por su pecado, experimentando la necesidad de expiar eternamente su culpa. Jesús nos muestra que no es la voluntad de su Padre Dios que el pecador viva bajo el peso de culpabilidad. Encontramos muy difícil comprender esa verdad. Muchos de nosotros vivimos bajo el peso de la envidia, de los celos, de la agresión, de la violencia de pensamientos y acciones, del orgullo y del odio. Llevamos nuestra culpa como una carga que nos impide crecer y madurar, que nos avergüenza y humilla. Al final de cuentas, estas emociones van comiendo nuestro corazón y dejándonos menos capaces de amar. Queridos hermanos, qué gracia más grande nos dan estas lecturas de hoy. Es la semana antes de la Semana Santa y tenemos la invitación de acercarnos a Dios en el sacramento de reconciliación o de confesión y aceptar no solamente el perdón de Dios, sino la liberación de nuestra culpa. Vemos a Jesús que en el Evangelio se reveló como un hombre profundamente comprensivo, diríamos hasta la exageración. En este Evangelio Jesús nos invita a creer que Dios es capaz de hacer de la mujer pecadora una criatura nueva. Nos invita a creer en la mujer capaz de cambiar su vida. Jesús no le hizo una pregunta indiscreta, ni le reprendió por su culpa. Vio en ella una hija perdida del padre que ya había vuelto a la vida. Una vez más, la Iglesia nos urge a aceptar este Jesús que nos invita a la libertad. No debemos tener miedo a acercarnos a Jesús. El Jesús de este Evangelio que hemos leído hoy es el mismo que te espera y con el que te encontrarás cuando te confiesas. Que estas lecturas, este Evangelio, y todas estas lecturas, toda esta liturgia, toda esta misa, nos ayude a encontrarnos con Jesús que nos perdona. Continuamos nuestra celebración, hacemos juntos la profesión de fe.